ustedes, mi gente. Estamos en un nuevo video. Gracias a Dios. Les vamos a enseñar a ustedes cómo quemar el chichigua, cómo redársela para que ustedes se la lleven. La técnica verdadera. Porque mira, le hicimos tres chichiguas. Tres chichiguas nosotros le hicimos para enseñarle a ustedes. Es un aprendizaje que nosotros le damos a ustedes para ver cómo se les cómo se quema, cómo se la lleva, cómo se la puede arrancar al otro y llevársela más rápido. Como, le vamos a enseñar de todo para que ustedes aprendan mucho más. Pero lo que saben, ya ustedes saben todo lo que es. Vamos a darle para arriba entonces, vamos a darle para arriba y traerle el yo, todo lo que es. Pues pila de técnica que le vamos a dar a ustedes, pila de técnica. Vamos para arriba. Para Jonsi. Y ustedes saben, mi gente, vamos a hacer un video ahora de cómo quemar chichigua para que ustedes aprendan de qué es lo que es con uno. Y para de cositas más. Estamos activos aquí, señores, con la gente del deporte de la chichigua. Chichigua el presidente de la asociación de chichigueros Villaverde. Un placer con nosotros. ¿Cómo te sientes, hermano? Un placer. Bien, bien, ¿Cómo están los jóvenes? Tranquilo. Entrevista a cada uno de ellos. Claro. Dale, llaman a la percha. ¿Qué es lo que es percha? Dale, que te esperamos allá, percha. El primo. Enseñale el número del hilo para que ellos vean. Dile qué número es. Dile qué número es el hilo con el que tú quemas. Este es hilo número 2. Está bien. Este es hilo número 2, delfino. Este es el número 4. Ustedes saben, número 2 delfino para quemar. Número y este para enredar la de cabeza. Sí, exacto. Para llevarnos el delicado. Exacto. Número 5 es ese negro. Lo que pasa es que este es el hilo que es más gordo que este. Oye, ya tú sabes. Hicimos tres chichigos, ustedes saben. Y cuatro con esta, con la de Raper, para hacer el videito. Llegó la percha ya. Esto es un respectivo abanico. Es un respectivo abanico para la gente que tenga calor. Vamos para el aire. Si se va de lado, tú sabes, Rifón. No hay brisa, loco. Hay mañana que hace mucha brisa. No hay nada de brisa hoy. Luisito, ¿tú crees que si no le pese a eso? Bueno. Oh, pero él quiere volar, ¿oíste? Le digo, siempre métanse
por arriba. Siempre métesele por arriba. Mira, yo estoy metiendo para abajo, ahí estoy. Te voy a decir ahora. Siempre métesele por arriba. Busca el afuera y métesele por arriba. Era cuando yo se la voy a sacar. Se la voy a sacar para yo metérsela por arriba. Arriba todo el tiempo, rifón. Claro. Todo el tiempo tienen que metérsela por arriba, mi gente. No pueden dejar que se le metan por abajo porque las holgan. Estaban haciendo un video para que aprendan a quemarla. La suya siempre tiene que estar por arriba. Acá, si está por abajo. Ustedes saben, no pueden ponerse a jalarla. Si están enredadas de hilo, no la pueden jalar. Jálala, Israel, para que ellos vean. Si están enredadas de hilo, no se pueden poner a jalarla. De que jalando, ustedes ven. No pueden jalarla, que la van a quemar. Tienen que estar todo el tiempo con ellos arriándola y por tratar de poner la pareja para que se reen de cabeza. Mira, ya está enredada, ve. Eso es el térmico. Ya ahí ve, ya está enredada, ya hay rifón enredado. Por eso que la suya tiene que estar por arriba todo el tiempo. Mira cómo quedó la de nosotros. Que, mira cómo ahí, quedó. Está el hilo de ellos, está bien, está atericado. Y mira, mira el otro hilo cómo se queda. Se quemó. Ve. Se quemó el hilo de ellos, ve. Atericala ahí. Ve. Espérate. Por eso que yo les digo a ustedes que tienen que meter por arriba, porque la estrategia de ustedes, ustedes se la enredan más rápido y eso no van a estar nada, porque tú se la van a enredar y tú les hagas rápido y ahí tienen un estado. Le estamos explicando cómo es, pero no la queremos quemar porque esas son favoritas, nosotros las ya, ustedes saben hacer guiso. Por eso no queremos quemarla, pero lo estamos explicando como la base. La técnica. Claro, la técnica para que ustedes le lleguen. Así todo es. El tiempo métanse por arriba, nunca por abajo. El hilo de ustedes tiene que subirle por arriba el de ellos y después caerle. Que de una vez la queman. Tenemos dos más, eso por si se quema sin querer, ustedes saben. Volar esas dos de una vez, cualquiera de esas dos. Que son las mismas, todas son las mismas. Tú lo agarra aquí, Bibito, ven. Déjame enredar eso para que se... No tienen chile ninguna, sino que nosotros mismos, que ustedes lleguen.
técnica le vamos a dar a ustedes. Le vamos a enseñar también para el diseño. Paso a paso se lo vamos a hacer. Vamos a comenzar a editar los videos, mi gente, ya. Vamos a comenzar a editar los videos, ustedes saben. No lo editábamos porque en verdad no podíamos, porque el internet que tenemos no es muy bueno. Los videos dan brega a subirlo. Pero prontamente que conseguimos, cuando conseguimos ingresos al canal, vamos a poner internet. Pero lo primero que vamos a comprar es una cámara, si Dios lo permite. Es que yo voy cogiendo lucha. Mírenme a mí cogiendo lucha y va aquí ahora mismo, vivito. Mira, cogiendo lucha y mira cómo yo ando. Culeteado. Culeteado de gilet. Mi gente, yo se lo dije en el otro video, que comenten lo que quieren que uno le haga. Para uno hacerse. Y miren cómo ya... Vamos a quitarle estos libros. Estoy preparando otra, voy volando otra, Israel. Esta yo la voy a regalar. Mira el hilo aquí. Y la cabeza de la otra. Vale. La otra chichigua. Oh, y la otra. ¿Me da aquella? Claro. Toma el hilo, Percha. Y cómo quemarla. Si ustedes, ya ustedes saben, si la suya está por arriba, ustedes lo más que tienen que hacer es darle pares de jalones. Y de una vez la van a quemar. Pares de jalones y buscar la forma como se da la de. Y para jalar, tienen que buscar la forma como se da la de. Ustedes ven que la de nosotros, la amarilla, la de nosotros, la rifón está por arriba. Siempre la de usted tiene que estar por arriba para poder quemarla. Pero ahí checa cómo la van a enredar. Para poder enredar tienen que estar en la misma distancia ahí. Checa cómo Israel enreda la cabeza ahí para que él vea. No le ríe ya, no le ríe, está muy lejos. Miren cómo la de nosotros siempre está por arriba. Mira cómo yo la agarré desprevenido. Thank you.
Herrera. El hilo para que yo vean cuando yo la río, como está el hilo. Está holgada ya, miran que no tiene fuerza. Mira qué onda. No ve que está terica allá arriba, eh. Ya ahí rifón la holcó. Ahí no la no le puedo arriar a la mía ya. Porque el hilo está ahí, tiene un nudo, está ahí holcada ya. No puedo ni jalar ni arriarle. Porque ya, no la ría, rifón que la tiene controlada. Por eso que usted tiene que metérsele por arriba, nunca por abajo. Voy a volar a la otra. Esta no quiere subir como alto, rey. Ahora ahí, ahora ahí. ¿Eh?